empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal, amigos de la biblioteca de Salmón? El día de hoy platicaremos sobre lo que está sucediendo en Hawái o lo que acaba de suceder en Hawái. Es una catástrofe verdaderamente imprecedentes, donde se dice que hay muchos muertos. Incluso hay relatos donde personas tuvieron que huir y correr hacia el agua porque literalmente todo eso se estaba incendiando. Pero ¿qué hay más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, o qué hay más allá de lo que nos dicen las noticias? Verdaderamente es una situación de una catástrofe natural, o simplemente es la manifestación de algo que está empezando a suceder y que verdaderamente tiene que hacernos pensar que esto simplemente es una pequeña prueba del poder de la naturaleza y del poder de ciertas entidades, energías que están trabajando desde las sombras y que desde ahí se está empezando a manifestar cada día más, con más agresividad, con más contundencia, lo que está sucediendo. Se dice que las pérdidas datan de 5.500 millones de dólares, sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar. Pero esto va más allá de lo que los números o de que las cosas puedan decirnos, ya que este espacio o esta zona llamada Hawái, recordemos que hace mucho tiempo, a causa de este terreno, este punto geográfico, se inició una guerra con Japón, que lo que originó pues prácticamente la Segunda Guerra Mundial, en donde verdaderamente perdieron muchas vidas, donde todavía siguen reseñas de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki sobre la guerra que causó la bomba atómica y que simplemente fue algo terrible, algo espantoso. Algo así sucedió lo mismo en Hawái, solamente que no nos están diciendo, porque lo que pasó fue algo contundente. El saldo de víctimas fatales del incendio en Hawái es el más mortífero en Estados Unidos. En más de un siglo, escaló casi un centenar de personas y las autoridades locales temen que siga subiendo. Ninguno de nosotros conoce con amplia plenitud del desastre, aseguró John Peckler, el jefe de la policía de la isla de Maui en Hawái. Lahaina, ciudad costera de la isla de Maui, quedó casi completamente destruido por las llamas. Si podemos analizar lo que ha sucedido, lo que prácticamente pasó entre Estados Unidos y Japón, pues algo similar, solamente que aquí pasó en una pequeña isla y en Japón pasó en dos islas. Pero esto es algo más profundo de lo que podamos ver. Y más allá de las pérdidas del dinero, son las pérdidas humanas, son las pérdidas de los niños, de las mascotas, de las personas que perdieron su hogar de una forma muy repentina. Y como comento, simplemente hay videos, hay evidencias en donde se dice que no se les avisó a la gente de Maui que tenía la posibilidad de que pudiera haber sucedido algo así. Entonces fue algo completamente inesperado, como podemos ver las imágenes, en donde simplemente esto es el producto de algo que está sucediendo en el mundo espiritual y que simplemente se está manifestando en el mundo físico. Lo que estamos presenciando, amigos, es completamente una guerra entre varias castas
extraterrestres que simplemente están empezando a manifestar su tecnología, y en donde también existe la hipótesis en que Estados Unidos o otras naciones tengan tecnología en donde simplemente la están practicando, y en donde se ha dicho, las personas locales habían comentado en que el gobierno, ciertas instituciones querían crear una base tecnológica, una base nuclear, una base en donde pudieran desarrollar toda la tecnología y desarrollar todo este gran potencial de este lugar, por su zona estratégica, por su zona a nivel global, en donde este lugar aparentemente se ve como una isla, pero no, amigos, este lugar tiene algo que llama la atención. ¿Por qué Japón o por qué Estados Unidos y Japón siempre han estado como en fricción por este espacio, si es una pequeña isla? Bueno, pues porque este espacio prácticamente es un vórtice, es un portal de energía, es un portal que conecta y es uno de los centros estratégicos a nivel global, porque representa parte del chakra o parte de los chakras de la Tierra. Y durante mucho tiempo no se había visto un incendio en esta magnitud en Estados Unidos desde 1918, cuando 453 personas murieron en Minnesota y Wisconsin, según el grupo de investigación sin fines de lucro Association National Protection contra los incendios. Pero, ¿qué es lo que es Hawái? Hawái guarda los registros de continente perdido de Mu, de los lemurianos. ¿Y quién fueron los lemurianos? Los lemurianos fueron una raza que existió hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, junto con los atlantes. Los lemurianos eran una raza que tenían una frecuencia y una vibración muy elevada, en donde ellos se trabajaban desde el amor. Los atlantes eran una raza en donde ellos trabajaban mucho, mucho con la tecnología. Entonces, en lo que está empezando a surgir aquí en este espacio, por lo que se revelan los datos, por lo que se puede ver, por lo que se puede escuchar, por lo que se puede saber, más allá de lo que las noticias convencionales te digan, que te dicen que simplemente fue un incendio forestal y que fue una llama que causó todo esto y una serie de cosas. Pero hemos visto videos en donde las personas grabaron previo al incendio, pudieron presenciar cómo un rayo solar iniciaba en un espacio, lo mismo que pasó en Chile. O sea, iniciaba el fuego y simplemente empezaba a consumir todo lo que había alrededor. ¿Qué tecnología se está manejando? En donde también se observa en otro video, en donde un objeto no identificado se para sobre la isla de Hawái. Y simplemente cuando él se va, empieza el incendio, en donde se ven pequeños o grandes rasgos de rayos láser que azotan a la isla. Y en donde fue algo contundente, amigos. Lo que estamos presenciando va más allá de lo que nuestros ojos físicos o de lo que las noticias regulares nos puedan decir. Lo que estamos presenciando es precisamente un ataque, una pelea de territorios. Se están peleando los territorios, las castas se están peleando con todo. Y justamente, qué curioso, platicando esto el día viernes, días antes de que sucediera este incendio, a mí me tocó ver ciertas manifestaciones en los cielos, en donde
Duré aproximadamente 45 minutos grabando una tormenta eléctrica que empezaba desde la orilla del Popocatépetl y terminaba hacia el lado del Ajusco. Los amigos que viven aquí en la Ciudad de México podrán comprender lo que estoy comentando. El Popocatépetl es un volcán, es un vórtice también, en donde se ha visto manifestaciones de objetos no identificados en este espacio y tiempo, en donde simplemente este lugar está conectado con tres volcanes: el Monte Shasta, el Mount Shasta en el borde de Oregon y California, que también es un lugar considerado sagrado. El Popocatépetl también para los antepasados representaba un lugar sagrado, en donde antiguamente iban y hacían las iniciaciones, donde nuestros ancestros se iniciaban en un camino espiritual mucho más profundo. Y el tercer vórtice, la tercera conexión que tiene el Popo y Mount Shasta, es el Monte Sinaí, que son tres gemelos que forman un perfecto triángulo. Y lo que estaba presenciando yo por aproximadamente más de una hora fue una guerra campal en los cielos. Fue una guerra en donde la luz y la oscuridad se estaban manifestando. Era una guerra total, era una tormenta eléctrica. Si nosotros lo vemos con ojos científicos, podemos decir, oh no, es una tormenta eléctrica causada por esta situación y ta ta tal y ta ta tal, ¿no? Desde el término científico, pero desde el término espiritual estamos mirando que la Tierra simplemente estaba dando una señal, estaba mostrando lo que podría suceder en otra parte del mundo, en donde simplemente a los días después sucedió esta catástrofe, en donde fue contundente. Se mira claramente como un rayo de luz sale de las nubes y arrasa contundentemente a esta zona. Pues lo que estamos viendo es una guerra campal. Se están peleando el territorio y Hawái simplemente estaba en medio. ¿Por qué? Porque se están peleando porque ese punto es estratégico para controlar toda esa parte del planeta. Y es la conexión entre Asia y América. ¿Qué tan lejos está Hawái de Japón? Prácticamente no es muy lejos, está pegado. Y Hawái es la punta o parte de la punta del continente americano hacia abajo. Entonces, Hawái guarda las memorias de Lemuria. Lemuria era un continente donde, como repito y comento anteriormente, que eran una raza muy avanzada, que ellos sanaban a través del pensamiento, no desde la palabra, sino que ellos traen el registro akáshico o el recuerdo de la sanación de lo que hoy conocemos como Reiki. Incluso en esta técnica milenaria, Reiki te invita a incluso hay ejercicios donde tú puedes sanar con un mantra en silencio, o sea, sin decir nada, en donde tengas a la persona y simplemente decretando ese mantra en silencio, puedes transmitirle ese pensamiento de sanación. Y eso es lo que hacían los lemurianos, eran expertos sanadores, en donde estaban en una frecuencia de amor muy elevada. Los atlantes se manejaban bajo una frecuencia y una vibración de tecnología, de avance, y qué es lo que estamos empezando a vivir nosotros los seres humanos, es la tecnología, es el mundo tecnológico. Si podemos ver desde los años 80, 90, 2000, desde el 2000 hasta el 2023 que vivimos ahorita actualmente, te darás cuenta en la forma que ha avanzado la tecnología, ha sido impresionante. Y donde yo en algún momento pude presenciar cómo en Estados Unidos se puede acelerar que llueva. Y asimismo también pueden acelerar que se creen los incendios. O sea, existe esa tecnología, amigos.
Y existe la tecnología para crear tsunamis. Y existe la tecnología, incluso muchos hoteles de Baja California, ahí hay un tratado. Lo puedes ver, el tratado que tiene Baja California con el gobierno de los Estados Unidos para que no se origine terremotos, tsunamis, catástrofes naturales. Existe un tratado y está ahí al público. Tú lo puedes ver. Si lo buscas, ahí está. ¿Por qué en Baja California nunca ha habido un tsunami? Nunca ha habido una catástrofe natural. ¿Por qué? Porque todo lo que es Baja, esa zona hotelera, tienen un convenio con la tecnología de los gobiernos. Y lo que estamos presenciando es algo verdaderamente impresionante. Y en donde desgraciadamente la gente que no está al tanto de lo que está sucediendo, de lo que la tierra en sí también está manifestándose y está expresándose. Y de cierta forma la tierra está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda. Ayuda a gritos de nosotros e incluso de otras razas que existen fuera de este planeta. Y esto es una realidad. Justamente el gobierno de Estados Unidos acaba de hablar hace no mucho tiempo esto que acaba de suceder, en que declaró que el fenómeno OVNI es una realidad. Y agentes y comandantes, gente del Pentágono, militares serios en el tema, simplemente lo están confirmando. Y bueno, amigos, esto es solamente un pequeño introducción y estamos viendo simplemente una pequeña muestra de lo que está pasando y de lo que se viene verdaderamente, no para ser fatalistas, sino simplemente para observar lo que está pasando en los cielos, para observar lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando en el agua, en el fuego, en el aire. Debemos de observar, porque verdaderamente fue impresionante lo que me tocó ver este viernes pasado. Justamente ahorita estamos aproximadamente, estamos el 17 de agosto. Lo que yo te estoy platicando fue, hoy es día jueves, fue el 16, 15, 14. Fue aproximadamente por el 11 o 12 de agosto, por ahí, ustedes que saben hacer mejores cuentas que yo. Pero fue días antes de esto, en donde simplemente sucedió esa manifestación, esos relámpagos que se miraban en los cielos, en donde simplemente me quedé sorprendido porque la gente no se percataba de lo que estaba sucediendo. Esto sucedió el 12 de agosto de 2023, en lo que estoy haciendo este audio. Y bueno, esto de lo que te platico, esa gran expresión en lo que la Madre Tierra simplemente nos está dando el mensaje constantemente y en donde nosotros simplemente no queremos observar, no queremos ver, pero debemos observar, debemos estar alertas, amigos, porque nuestra frecuencia, nuestro pensamiento, nuestra emoción, incluso inconscientemente, podemos estar mandando esa energía para que simplemente todos colectivamente fuimos parte de eso. De lo que está sucediendo, somos responsables de eso. ¿Y de qué forma? Dirás, ah, yo nunca he ido a Hawái, yo ni conozco Hawái, pero te puedo decir que sí tienes pensamientos de ira, tienes pensamientos de enojo. Todo eso colectivamente creamos algo que se llama un egor. Creamos una manifestación que se forma en el universo y después se proyecta en la Tierra. Pero bueno, esto es para otro tema, pero es muy importante estar atentos, amigos, lo que está sucediendo en el planeta, en el cielo. Veamos al cielo, seamos más observadores, veamos al sol, veamos al agua, veamos los comportamientos de los animalitos. Veamos incluso nuestras propias reacciones, estemos alertas, amigos, para que no tengamos que vivir estas situaciones
y verdaderamente en tus meditaciones, en tus oraciones, en un pensamiento positivo, en un mantra, en un decreto. Mándale mucho, mucho, mucho sanación a esa gente, a nuestros hermanos en Hawái, a ese pequeño pedazo del planeta Tierra, en donde prácticamente es un portal de mucha, mucha energía. Bueno, nos vemos pronto. Y antes de despedirme, quiero invitarte todos los miércoles a las 5:10 p.m., hora Ciudad de México. Que nos acompañes en nuestra página de TikTok, ahí en nuestro canal de TikTok, nos puedes buscar como la Biblioteca de Salomón, en donde vamos a estar meditando y donde vamos a estar hablando de estos temas y más, y en donde tú puedas aportar tu tema y nos puedas decir, oye, ¿por qué no platicas de este tema, no? Y claro que sí lo desarrollamos, y ahí tenemos temas de 45 minutos y pues, durante 20 minutos hacemos meditaciones para las personas que tienen necesidades de cualquier tipo, problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, lo que tengas ahí, puedes tú participar o unirte a nuestro chat privado en Creando el Milagro en Ti, en donde ahí podrás participar y unirte junto con otras almas para crear el milagro, crear la armonía, crear la paz, crear la abundancia, crear el bienestar que tanto y tanto nuestro planeta, el amor, nuestro planeta lo está pidiendo a gritos. El planeta gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de la luz. Y esto no lo dije yo, lo dijo el Maestro Jesús más de 2000 años atrás. Nos vemos hasta pronto. Escríbenos, coméntanos. Si tú te tocaste ver algo previo a lo que sucedió en Hawái, o si quieres platicarnos un relato tuyo sobre una experiencia tuya, mándanos un mensajito aquí en la descripción del audio, del video, y con mucho gusto estaremos poniéndonos en contacto contigo para poder escuchar tu relato y simplemente poner nuestra voz. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Un fuerte abrazo. La paz sea contigo.